tell me stories. You tuck me in, and the second you leave, I call you right back to check for monsters in my sheets. 2 días después de la última vez que nos vimos, decirles que tengo mucho que contarles, pero antes de contarles tengo que poner esta casa en orden. Pues sí, hoy nuevamente estoy sola. Miren esto, iba a cambiar a Rey y se me durmió. Llevaba rato tratando de dormir y no se dormía. Y yo dije, ay mamita, eso no existe, eso es un cuento, eso es un chiste. No lo cambié, yo dije no. La pipi no está como para cambiarlo, simplemente que quería cambiarlo porque le cayó un poquito de leche lo que es en el monito y eso. Y entonces sí quería tenerlo fresquito, pero fresquito. Dije, entre fresquito y que duerma un poquito y me deje adelantar. No, que duerma, que duerma. Y entonces nada, aquí le tengo el cambio en manos, lo voy a ubicar de donde mismo lo cogí, que dentro de un ratico ya le esté en pie y entonces lo hago. Voy a adelantar, a ustedes también los voy a dejar por ahí. En pausa, tengo un reguero, miren eso allá, repleto, la cama ni la he tendido, el sofá, ¿para qué? Aquí la mesita con su toma de leche, la mía también porque me tiene seca, chupa, me tiene seca. Yo que quiero controlar esta barriga, mantenerla en su lugar, descanse, y es un hambre voraz. Un hambre, lo nunca he visto esto. Así que vamos a ver cómo yo entro en cintura, mejor dicho, cómo me hago cintura. Y hasta aquí en la mecedora lo tuve, colcha regada, en fin. Lo voy a dejar 3 minuticos y dentro de un ratico nos vemos. Por eso la ventana no la abro del todo. Ya está haciendo un poco de calor. Pero esta puerta del baño ha dado un puertazo. Y Rey me ha dado un brinco. Que yo la cogiera y la clausurara. Ella no sabe cómo yo ando hoy. Ella no me conoce a mí todavía. Yo recogiendo la ropa también de que nos quitamos y cambiando toalla. Esa puerta. Ay, muchachita. Menos me dio tiempo a recoger el cuarto. Yo le puse música clásica y él estaba bien tranquilito, pero aquí tengo a Batman. Aquí tengo a Batman. ¡Eh, Batman! Ahora te cambio, que estás incómodo, yo lo sé. ¡Mamá! Hágase la luz y entramos al bañito, a cambiar a Baby Rey. Nada, chicos, en verdad, con un bebé uno sabe cuándo empieza, pero no cuándo termina. Le tengo que poner la cabeza así. Y sí, mamá está hablando, te pone el codo así. Porque quiere mirarme a la cara. Sí, mamá está hablando, pero no está hablando contigo. De ti, pero no contigo. Uno sabe cuando empieza, pero no cuando termina. Después que le di la tetica, se dio una tollada en caquita. Que le tuve que dar un baño, porque eso llegó hasta el cuello. Hasta el cuello llegó. Mamá nada más que te iba a cambiar porque tú estabas limpio y yo estaba confiadita. No, confianza no te peligro. Salud. Pues tenemos que grabar ahora porque después no se sabe si tenga deseo para grabar. Dentista. Acordamos Paula, Lori y yo tomarnos un café para desestresarme, para la hora que llegue el turno. Los pongo en contexto. El viernes vine, me pudieron quitar dos partes, son 3 las que tenía en la boca, 2 partes me la pudieron quitar. Me quedó una,
que se fijó mucho porque es a mis dientes. Y vine el lunes, pero ¿qué pasa? El médico no vino para poderme poner anestesia. El asistente que trabaja con él trató, pero no pudo. Allá vamos hoy. No va a ser fácil el proceso que me toca hoy, pero bueno, espero que sea el último sufrimiento de los dientes. Por eso a lo mejor me ven hablando así, porque tengo un desorden grandísimo en la boca. Y así. Un desorden. No sé si Neidy lo pondrá, pero yo lo tengo para tener de recuerdo, porque al final ha sido un proceso duro, doloroso y un poquito largo. Pero bueno, vamos a ver. Saben que en la consulta no voy a poder filmar. Cuando estaba Inédi podía filmar, o Emma. ¿Ves? Tan más práctico. Pero creo que en el momento, lo que me toca hoy, no puedo filmar adentro. Ya nos vamos. Buongiorno. Se dice Diana. Yo estoy con mis nervios y él buscándome con la vista, mira como diciéndome, ven, ven, ay, sí, ven. Allora piano piano è venuta così, oh, con quei piedini mi ha camminato sulla pancia, Paola. Desayuno. Caffettino di pausa. Voi. La nonna de su ejercicio. Gloria, esta música cubana puso. Per farla rilassare, per farla rilassare prima del dentista. Così scarica un po' di tensione. Per relajarme. Ya son las 10:20 y ya toca ya el tucutú. Cuando me dijo ya. No me dijo ya, yo salí por la puerta y yo no me miré ni en el espejo. ¿Y tú estabas? Pero. Pues sí, me la tenevo accesa, ho detto perché se succede qualcosa, ci ho registrato tutto. Bueno chicos, yo estoy en plan edición, pues sí, estoy editándole un poquito de contenido aquí a ustedes. Y aquí tengo a alguien que me está mirando, Gupiti di mamá. Ahora dice, me voy a hacer el lindo y voy a mirar por otro lado porque tú conmigo no estás hablando. Y ahí está mi mamá con su nieto. Haciéndome compañía. Él se despertó y ella lo cogió un ratico. Para. Ahí está. Ahí está. Saluda. Saluda, como te enseñó mamá. Buenos días, mi ratonero. Ay, señores. Le puse ese monito al rey que me dejó loca. Ahí le tengo los piececitos sin media para que coja aire. Me dejó loca. Hoy también quedaron en el olvido unos cuantos monitos ya. Se ha estirado. Que no, es increíble. Cambia de un día para otro. Le cambia la cara, le cambia el cuerpo y le cambia todo. Cualquier día no reconozco a mi hijo. Sí, habla. Él está, ustedes no me creerán, dirán que exagerado. Casi que gogojeando. Cuando lo esté en su punto se lo voy a grabar. Uy. Buenos días, mis ventaneros. ¿Cómo amanecieron hoy? Vamos a patentar esa frase. Yo estoy muy bien. Dilo ahí. Y espero que ustedes también lo estén. Eso está mirando tipo espejo. Sí. Eso está mirando, ¿no?
Sí. ¿Tú sabes que te gustan las camas? Mira. Hijo de su madre. Hijo de su madre. Uy, mira, desconecté. Me llevé. Ay, Dios mío. Ahí tengo la toa, todo lo que da el cable. Y lo llevé. Cuidado. De un alón. Yo tengo que pararme, locura. Mira, le quité el espejo. Mira. En la cama. ¿Te molesta? ¿Ah, porque se molesta? Mira, se molesta. El caracterino de un toro. El carácter de toro. Niño de... ¡Oye, qué viento! Y niño de mamá tenía un viento que no lo dejaba respirar. ¡Niño de mamá! ¿Otro más? Y niño de mamá. Mira, en el espejo. Y niño de mamá. Mira, yo tengo. Voy a seguir editando para ver si me pongo al día con el contenido para que no sigan leyendo periódico viejo. Yo no termino los discursos. Le estaba hablando de monito, que ese monito dice que está ya 3 meses. Uh-huh. Él todavía no tiene el mes. Ya casi que lo cumple. Gracias a todas las ventaneras que desde hace 3 días están felicitando a Rey, acordándose de su fecha de cumpleaños, que será cumplemes. Gracias. Y ya Rey tiene ese monito que es 3 meses. Me quedé asombrado. Dije, voy a tener que empezar a probar la ropita que tengo ahí guardada. Pero bueno, ¿qué pasa? Que muchas de las cositas que tengo ahí guardadas son mangas cortas. Y entonces creo que va la talla, pero no va con la temperatura. Porque aunque yo les dije que hace calor, miren, yo estoy con mangas cortas, hace calor para mí. La temperatura de él es diferente. Tampoco lo puedo encuerar así. Y la casa es bastante fría, esta zona acá. Vamos a ver cómo soluciono. Ya ustedes están al tanto. Sigo, porque si no, le doy a la perolata. Y esto para nunca terminar. Estuve preparando este taliere a especie de aperitivo. Realmente estamos como que aburridos de comer lo mismo todos los días. Comida. Y dice, Manolito, tengo ganas de algo ligero. Y dije, sus deseos son órdenes para mí. Espérese un momentico. He inventado esto que ni yo misma sé ni en qué momento se me ocurrió esta idea. Nada, estuve tostando unos pancitos en el horno. Y ahí estuve preparando, condimentando un poquito de lo que es tomate. Por el otro, ensaladita con queso parmesano. Por aquí están estas pasticas, que una es de aceituna y la otra es de salsa rosa. Por aquí un poquito de lo que es salumería. Y bueno, esta va a ser la cena de nosotros por el día de hoy. Un plato para cada uno y chirrín chirrán, que ya se acabó. Así que buen apetito si van a comer cualquier cosita ahora. Como cambian los tiempos, no tengo dolor, tengo leche, en fin, ya es algo que he superado. Y entonces me gusta mucho dejarlo acá para que quien pase por una experiencia como la mía, yo sé que todos los cuerpos no son iguales, pero bueno, para que sepa que al menos pude, al menos pude pensando que no iba a poder, porque realmente pensé que no iba a lograr poder amamantar a mi bebé, aunque como él no se llena, yo sigo con la lactancia mixta, ¿no? Lo amamanto, ahí está, no puedo hablar mucho. Lo amamanto y además le doy la fórmula porque no se llena. Pero lo tranquiliza, lo calma bastante. Decirles que yo sé que estamos esperando que llegara este momento y que les tengo pendiente. ¿Por qué me han visto tan tranquila, tan calmada? Porque lo que les conté de Emma sucedió, pero no fue con la gravedad, no me escondió nada. Fue tal como me dijo, fue una caída mientras que estaba trabajando. Lo tengo aquí en la casa por accidente laboral, por accidente de trabajo. Hoy mismo fue a hacerse, ¿cómo se llama la prueba esta que se hizo en mamá? Viene siendo como un somatón. Viene siendo lo que llamamos a Cuba como un somatón, ¿no? Aquí abajo les voy a poner, porque en Cuba le llamamos así, que es el nombre del maquinario, pero yo sé que ese no es el nombre de la prueba como tal. Aquí se los voy a dejar escrito, que ahora no me viene en mente. Y fue a hacerse esa prueba, le salió lo que ya tiene, pero con trauma debido a la caída. Entonces después se tiene que repetir otra, y esto es todo un proceso que no los quiero atormentar, pero tampoco los quiero dejar preocupados. Sí, tiene trauma debido a la caída, pero no fue una gravedad así como yo me imaginé que pudiera ser debido a todo lo que ustedes ya conocen con respecto a su salud. Y bueno, nada, les quiero dejar este videito hasta acá.
porque terminando de alactar a Rey, tengo muchas cosas aún por hacer. Y entonces, muchísimas gracias por acompañarme. Espero que les haya gustado este tropicolage de segmentos. Los quiero mucho, ¿no? Muchísimo. Y se nos cuida, porque nosotros por acá nos estamos cuidando.